Perdida es el nuevo thriller de Antena 3 que tiene como premisa la desaparición de una niña. Atres Media prepara esta serie cuya historia comienza 10 años después cuando detienen al padre de la niña en el aeropuerto de Bogotá por intentar pasar cocaína. Es una serie original de Atres Media Televisión en colaboración con Big Bang Media, productora de Casados a Primera Vista. Se desconozco cuál será la fecha de estreno, pero ya se saben varios detalles clave del rodaje, como que se grabará entre Valencia y Bogotá. Melanie Olivares como informa el televisero, Melanie Olivares será una de las protagonistas de este thriller. La actriz catalana se pondrá en la piel de Eva Aguirre, una comisariada policía de Valencia y una de las piezas clave de la historia. La actriz, más conocida por interpretar a Paz en Aida, vuelve a trabajar para Atres Media tras participar en series como Bajo Sospecha y La Embajada. Además, compaginará el rodaje de Perdida con Bienvenidos a la Familia, la serie de TV3 donde es una de las protagonistas. La historia de Perdida la serie comienza con la detención de Antonio, y un hombre español de mediana edad con buena presencia, en el aeropuerto de Bogotá por llevar bolas de droga. Es encarcelado en una de las peores prisiones de Colombia y su abogada de oficio, Angelita Moreno, es su única esperanza para salir de la cárcel, pues ella advierte que el perfil de Antonio no encaja con el de una persona que pasa droga en los aviones. Es que su pasado tendrá mucho que ver, pues 13 años atrás su guía desapareció en las playas de Valencia. El pasado influirá en el presente de Antonio, su abogada Angelita y la comisaria Eva Aguirre que llevó el caso de la desaparición de su guía. La serie formará parte de la nueva política de Atres Media de que las ficciones no duren más de 50 minutos, dejando atrás los clásicos 70 minutos que tanto alargan el prime time. Los guiones se han reescrito para adaptarlos a este formato por tanto, ahora hay más episodios. El número de capítulo de Perdida, que antes estaba entre 8 y 10, ahora llega a 11, comentaba Sonia Martínez, directora de ficción de Atres Media, a El Mundo. Por su parte, Alberto Carolo, director ejecutivo de Big Bang Media, confía en que este cambio es muy positivo. Los 70 minutos obligaban a utilizar subtramas que tienden a diluir el tronco de la historia.